¿Qué tal, amigos y hermanas? Es un privilegio para mí, para el tío David, hoy día celebrar un evento que nunca lo hemos hecho en el pasado. El despegue de 3 avionetas misioneras, médicas misioneras para la obra en Sudamérica. Aquí tenemos las 3 avionetas y sus tripulantes que estamos en preparación para salir en unas horas. Vamos a cargar las avionetas y vamos a salir. Esta avioneta aquí es la que va a ir al Perú, a Iquitos, al Amazonas. Es donada por la Fundación de las Alas de Pasión de Brianna, una señorita de 18 años que murió en un accidente de auto, pero ella ya era piloto, preparado como piloto con preparación de instrumentos, ya estaba estudiando enfermería y mecánica. Ella dio su vida en preparación para ser piloto misionera, pero nunca llegó a hacerlo por su muerte y ese accidente con tanta tragedia que trajo y tanta tristeza a la familia. Pero como resultado, la familia comenzó una fundación y esta avioneta ha sido puesta en nuestras manos para llevar al Perú y empezar operaciones médicas. Doy gracias por la fundación Brianna's Wings of Passion, por el trabajo que están haciendo también en ayudar a los jóvenes a aprender a volar y servir como misioneros. La tía Becky y este servidor, su tío, vamos a salir en unas horas para Sudamérica, llevándolo al Perú, y también, en conjunto con nosotros, tenemos otra avioneta que va a salir. La segunda avioneta va a ir rumbo para Venezuela. Esta avioneta va a ser piloteada por un amigo muy íntimo mío, Daniel Vaquero. Daniel, tú eres venezolano, has estado trabajando en California y has dado tu vida para servir al Señor allá. Hace 7 años atrás, nuestro piloto Roberto Norton y su esposa y nuestra directora fueron secuestrados. No los hemos visto, entendemos que Roberto está muerto, una de las mujeres también, no sabemos cuál. Estamos orando para que Dios pueda traerlas a cualquiera de las dos todavía con vida de nuevo a casa. Mientras tanto, la obra tiene que continuar y en memoria de ellos, tú has dedicado tu vida, Daniel, para poder llevar a cabo esta obra. Tu esposa falleció hace unos años, tienes 3 hijos y has continuado con tu entrenamiento y ahora te estás lanzando a Venezuela. Cuéntanos un poco. Pues le cuento, pastor, de que antes de ser cristiano adventista yo era cristiano evangélico, pero no quería ser de esos cristianos que solamente calientan bancas. Yo quería ser un cristiano como Pedro, como Pablo. Yo quería predicar el evangelio, ser un verdadero misionero, ser como Jesús. Y ese compromiso lo he hecho con Dios quizás como a los 12, 13, 14 años de edad. Así que cuando me rebauticé y hice mi reentrega al Señor en la iglesia adventista, el Señor me acordó de eso. Y le pregunté, ¿qué quieres que haga? Y así fue como en una ocasión llegó a mis manos el libro Piloto Misionero. Y luego de leerlo, le pregunté al Señor si eso es lo que quería que yo hiciera. Así fue, entonces como obtuve mi licencia de piloto y comencé a buscar la manera de entrenarme en el área médica. A pesar de que traté en las escuelas de enfermería y Dios paró las cosas hasta que terminé estudiando remedios naturales, hidroterapia, masaje, enfermedades de estilo de vida y cómo tratarlas. Por cierto, me acuerdo que en el año 2005 me encontré con Bob Norton en la conferencia general y le dije que yo iba a ir a Venezuela a ayudarle, que como venezolano yo quería apoyar la obra en Venezuela, pero no fue sino hasta ahora, hasta el año 2014, que pude ir a inspeccionar la obra, porque en el 2009, en el mismo año que murió Bob Norton, en ese mismo año murió mi esposa y me quedé con 3 hijos, 2 de ellos aún muy pequeños, y no podía irme al campo misionero. Sin embargo, usé todo ese tiempo para seguirme preparando y seguirme entrenando y seguir estudiando. Así que ahora, ya en el año 2015 me fui con mis hijos al campo misionero y hemos estado ansiosos de poder tener una avioneta, porque hay muchas aldeas que están necesitando de ser atendidas, de que vayan obreros bíblicos, que vaya personal médico. Tienen muchas necesidades, están a mucha distancia de la civilización. Les toma a veces hasta 2 semanas poder llegar. Tuve la oportunidad, junto con otros misioneros, fuimos en canoa, caminando, y es bastante escabroso, bastante... lleva demasiado tiempo e incómodo viajar a estos lugares, pero estamos contentos de que este avión fue donado por una piloto misionero, Bonnie Smith, quien se dio. Ella es piloto y enfermera, ¿no? Ella es piloto y enfermera, y estamos muy agradecidos a ella por haber donado este avión, que tiene ahora un nuevo motor, porque hasta eso donó ella para que el avión fuese al campo. Sí, me recuerdo el día cuando recogí la avioneta, ella me puso un cheque de $25.000 en la mano para reconstruir el motor. Sí. Y ahora tú, con esta avioneta, conmigo vamos a salir volando y con los otros pilotos rumbo para Sudamérica para comenzar la obra ahí. Sí, estoy muy emocionado porque sé que Dios va a poder, usarnos para alcanzar muchas más aldeas que están bien lejanas aún. El día que desapareció nuestra avioneta con la familia Norton y la profesora Gladys, llamaron el siguiente día para decir que un bebé había caído en el fuego y necesitaba urgentemente llevarlo al hospital, y no teníamos avioneta y se murió el bebé en agonía. Una semana después, una mujer fue atacada por su esposo borracho con una botella quebrada y le abrió el abdomen y todos los intestinos estaban en sus manos. Nos rogaron, manden una avioneta, y Daniel, no pudimos mandar, no teníamos. Ahora tú estás yendo con el propósito de poner atrás esas cosas y poner tu vida a riesgo para alcanzar a esas personas, no solo salvarles la vida, pero hacerles conocer el amor de Jesús. Así es. Amén. Gracias, Daniel. Bueno. Va a ser un placer volar contigo hasta Sudamérica. Para mí también. Vamos a volar juntos. Tenemos una historia más. También una historia que tiene tragedia, pero también tiene mucho gozo. Esta avioneta aquí va para Guyana. Hace casi 20 años la tía Rebeca, con este servidor, el tío David, fuimos a Guyana para trabajar y allí aprendimos a depender de Dios, con los 5 hijos, trabajando por fe. Después empezaron a venir más personas, otras avionetas, se abrieron colegios, escuelas, y una de las personas que vino a acompañarnos es el pastor James Ash. Como piloto profesional y como pastor vino, habiendo terminado seminario. Se crió en el campo misionero en Taiwán y la China. Su papá es un blanco que habla perfectamente el chino. Muy interesante ver, es muy curioso ver eso. Pero él quería servir al Señor en Sudamérica. Ha estado, how many years have you been now working in Guyana? 10 and a half. 10 años y medio ha estado trabajando en Guyana, dirigiendo el colegio, trabajando en educación, volando. Ahora es el director de nuestros proyectos allí en Guyana, y él está trabajando allí, pero él vino para recoger esta avioneta y con él tiene un copiloto que yo lo conocí, su abuelo me enseñó geometría y su madre fue compañera de cuarto en la universidad con la tía Rebeca, y así que lo hemos visto crecer este chico, a Edwin, y estamos contentos que él también está. ¿Tú hablas algo de español? Un poquito. Bueno, vas a aprender un poco más quizás en Sudamérica. Esta avioneta bonita, preparada, con un motor nuevo. Esta avioneta fue preparada con mucho cariño por más de un año por un piloto y mecánico llamado Anderson. Él y su esposa dieron su vida, él dio su vida trabajando, la familia Anderson. Él trabajó, pintó, colocó. Toda la avioneta tiene sus huellas, y Todd Anderson cayó hace unos meses con cáncer y él falleció, y James va a llevar a la esposa Cass y los niños, hijo e hija, con él y también con Edwin van a viajar para Guyana. Seguro va a haber lágrimas, va a haber memorias con mucho gozo y dolor también combinados. Pero que Dios te bendiga, James, Edwin, en este viaje. Y quiero decirles que si uno de ustedes siente en su corazón el llamado de Dios, muchos de ustedes, sobrinos y sobrinas, quieren venir a trabajar con el tío David. Trabajamos en 93 países. Hay lugar para trabajar. Mecánicos, pilotos, enfermeros, enfermeras, salud pública, nutrición, fisioterapia, salud natural, en agronomía, en educación, cualquiera que sea la profesión, los talentos, construcción, son necesitados. Y quiero invitarles que oren, porque si Dios les llama, hay trabajo para hacer. El trabajo más importante no es volar, el trabajo más importante no es la obra médica, El trabajo más importante no es la educación ni evangelismo. Trabajo número uno es Dios está preparando los corazones de su pueblo para sellarlos con el sello divino, derramar su Espíritu Santo y con la lluvia tardía terminar la obra rápido, en una forma rápida. Te invito que formes parte de ese fuerte pregón. Prepárate, que Dios te utilice en el campo misionero. Y si no puedes ir, envía a alguien, sostiene a alguien, envía recursos para que ellos también puedan ir a servir. Pero si no puedes venir tú, envía a alguien en tu lugar. Cristo viene pronto, hay poco tiempo para hacer una gran labor. Estamos agradecidos por todos los voluntarios aquí en GMI, el Departamento de Contabilidad, Administración, todos los que coordinan las cosas para que los misioneros puedan trabajar. Aquí también tenemos el campo de medios de comunicación, Frontlines TV, televisión de las líneas delanteras que va a ser bilingüe, inglés y español, contando las historias de los misioneros como Edwin, como James, como Daniel. Y para que tú también cuentes tu historia allí, para animar a las personas que vengan. Gracias a cada uno de nuestro equipo que trabaja aquí en televisión y en el trabajo administrativo, los pilotos, todos los misioneros en las líneas delanteras. Que Dios los bendiga a cada uno. El tío David los espera algún día trabajar juntos en la obra de Dios. Que Dios los bendiga. Steven Wilson vino de Andrews University, llegó a Bolivia soltero, pero como frecuentemente ocurre, los solteros se casan. Y él vio a una hermosa señorita allá, se enamoró, yo le estaba mirando a él, vimos todo el proceso y algún día me pidieron que los case. Yo fui a Canadá y tuve el privilegio de oficiar en la ceremonia de matrimonio para Steve y Helen allá. Steve y Helen, ¿cuántos años ya tienen en Bolivia? 7 años. 7 años están trabajando allí como piloto mecánico, ¿no? Sí. En el área también, ayudando de salud también y a veces enseñando en la escuela también, en el colegio. Un poco. Más aviación, ¿no? Sí. Ellos han dedicado su vida a trabajar para el Señor allí y acaban de completar un viaje muy interesante. Desde Bolivia, con una de nuestras avionetas como estas, fueron volando por Brasil, a Guyana, por el Caribe, Puerto Rico y llegaron por fin, ¿qué día llegaron a Miami? Jueves. El jueves pasado. Sí. El jueves pasado aterrizaron en Miami. Estuvimos viendo su proceso de vuelo en www.tinyurl.com/Steven con V de Víctor, Steven Spot. Y ustedes pueden verlo regresar. En unas semanas van a estar volviendo con un nuevo motor y la papelería todo preparada para operar como avión matriculada en Bolivia, porque tiene privilegios especiales y podemos ir al altiplano, en la sierra donde nunca ha operado un programa de aviación médica. Y nosotros tenemos el privilegio de tenerlo a Steve y Helen con sus 2 hijitos trabajando con nosotros. Pronto van a estar volviendo. Añoramos el día que vuelvan con esa avioneta cuando ya empecemos a operar en el altiplano. Steve, seguro vas a estar volando por ahí también. Vas a necesitar oxígeno en esos lugares tan altos, pasar por encima de los Andes. Y Steve, cuéntame, ¿cuántas avionetas tenemos en Bolivia trabajando tiempo entero? Ahorita tenemos 3 avionetas. Tres avionetas. Sí. Dos son de qué tipo y una es diferente. Uno es una marca que se llama Mooney. Mooney, de alas bajas. Sí. Es medio rápida esa avioneta, ¿no? Sí, económico. Es muy económico y veloz. Sí. ¿Y las otras dos? Son Cessnas, 182. Ah, semejantes a estos. Sí. Ah, ya. Tú sabes, Steve, que ahora estamos llevando 3 avionetas. Esta va para Guyana, esta aquí va a ir para Venezuela y la otra atrás va a ir para el Perú. Va a pasar allí. Es lindo trabajar con otros países que también comparten la obra médica. ¿Tú conoces a los pilotos? ¿Tienes compañerismo con ellos? Sí. A veces tenemos reuniones de pilotos y los pilotos se escriben, a veces le escriben a Steve, ¿qué debo hacer? Cuéntame, tú eres mecánico, inspector. Así que queremos agradecer a todos por ese privilegio. To every one of you that is working as a missionary or would like to be a missionary, a cualquiera que quiere servir en el campo misionero, hay lugar para ti. Gracias, Steve. Thank you very much for your time, the dedication you and Helen have given, and also to your parents and in-laws for allowing you and sharing you with the mission field. Los abuelos, también los padres y los suegros comparten en el sacrificio y el gozo, los dolores y la felicidad. Les esperamos a ustedes cada uno. We wait for you on the front lines. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Soy el tío David y aquí estamos en un evento súper especial. La dedicación y lanzamiento de 3 avionetas misioneras en la obra América en Sudamérica. Ayer preparamos las avionetas, preparamos todo para el viaje. Hoy día cargamos la carga, preparamos todo y vamos a cargar combustible y salir en unos pocos minutos. 2 van a salir ahora y 1 va a salir después. Lo importante es que nosotros como equipo de Gospel Ministries Internacional creemos que estas avionetas van a ayudar en salvar almas, salvar vidas, y agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho. No hay duda alguna que si no fuese por el trabajo del equipo aquí en Estados Unidos, cada donante en el mundo que aporta su granito de arena y especialmente la bendición de Dios. Sin eso, nada podríamos hacer. Pedimos sus oraciones. Gracias por lo que hacen, las oraciones y la participación cada mes que permite que podamos estar volando y haciendo esta obra. La verdad es que nosotros añoramos que ustedes también puedan acompañarnos. Si Dios permite, vengan, acompáñenos, cualquiera que sea la profesión, los necesitamos. Gracias al Señor por este privilegio que tenemos, este equipo tan hermoso aquí, que nos apoya con la logística aquí en casa, y hoy día con la tía vamos a salir volando y esperamos que ustedes también puedan participar en el gozo de servir en las líneas delanteras. Que Dios los bendiga.